Y bueno, hemos llegado al final del video. Vamos a ver la información de cable, espero que les haya gustado. Se puede hacer hasta 1 millón, como sabemos, en puntuación de batalla extrema. Estas son la información de mi personaje. Obviamente se puede seguir subiendo el conjunto. Aquí se puede poner ataque energía para aumentar aún más el ataque. En el equipo personalizado podemos sacar el máximo, el 200%, y aumento el daño por impacto en cadena 30%. También es en el equipo personalizado subir los Uru y tratar la amplificación de por 5, subir al máximo los Uru, que sería a nivel mítico, porque sabemos que cada cosa tiene en avanzado, excepcional, heroico, el legendario, mítico, así que tenemos que subir todos los Urus al máximo. Esta es la información para lograr, por lo menos si quieren lograr los 300.000. Obviamente voy a seguir subiendo a cable, que es uno de los personajes más fácil que se puede lograr. Cuesta un poco la secuencia, pero como vieron en el video, pudimos lograr. Al final ahí no pudimos sobrevivir, pero faltaba un segundo nada más. En todos los estados, obviamente hace falta mejorar e ignorar defensa, aumentar daño crítico al 200 y probable crítico al 100%. Nos falta apenas un 8,5 para la recarga. Y bueno, este ha sido el día de detonación, hombres. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en otro video. Soy Layos Gamer. Saludos. Chau, chau. Ay, me olvidaba. Al final va a quedar un bonus de una batalla definitiva contra Corvus. Escúchame, Black Dwarf. En fase 2. Obviamente usando a cable. Y lo invito a unirse a la alianza Kingdom Layos. Tenemos 7 puestos. Y batalla de alianza de 2 millones. Y conquista obligatoria. Y lo demás es donación a su gusto, si quieren donar. Y bueno, eso ha sido todo. Acuérdense de los cromos también. Voy a decir cómo se consiguen. Este es subiendo el traje de Loki mítico, que sería el de Thor Ragnarok. Y este, el de Thor. Los demás cromos, este se consigue en la brecha de Groot, en la brecha de Loki. Y esto sale en, bueno, en varios lugares. Sale en mundo de batalla, cuando obviamente dan la recompensa de cromos. Y también en la tienda de la alianza. Bueno, aquí tenemos las colecciones de cromos, las de Punisher, Castigador, y la de Loki. Bueno, estamos completando de a poco. Cuesta porque no hago muchas brechas, pero ahora bueno, van a cambiar un poco las cosas. Y también finaliza el evento de X23 en 1 hora y 29 minutos. Y como sabemos, también está el aviso, así que el aviso de mantenimiento, que Luna Snow, pienso yo que viene. Hay un mantenimiento programado en Marvel Future Fight. Mientras tanto, no podrás entrar al juego. Para evitar cualquier tipo de problema, lee la siguiente información. Hora de mantenimiento, obviamente va a ser a la noche, va a ser mañana. Recompensa por finalizar el mantenimiento, siendo energía, 50 puntos de aumento, 20 vales ocultos. Los objetos de recompensa se enviarán cuando se complete el mantenimiento. Y lo que pasó en el otro video, que también no dije, para conseguir las biometrías o el Gen X, hay que subir el procesador al nivel 15 y nos desbloqueará Gen X. Y vamos a conseguir con estos materiales. Vamos a hacer 10 veces. Yo no tengo mucho kit de equipación. Y ahí podemos ver. Como ven, se puede obtener las biometrías de X23. Obviamente es un poco complicado. Bueno, para mí sí, porque últimamente me escasea mucho el kit de equipación. Así que es un poco complicado. Pero por lo otro, es muy fácil, en cuestión, por lo menos una vez al día se puede hacer con toda la antimateria.
y ya tengo mi X23 17x4. Apenas puedo conseguir biometrías, me dieron una biometría más, que es lo más fácil hasta ahí, hasta 18 un poco fácil, pero ya después de 18, 19, 20 es más complicado, se necesitan más de 300 biometrías, así que va a ser muy difícil subirla a tier 2, pero bueno, poco a poco vamos subiendo otros personajes. Mis últimos tiers son Viuda Negra, Capitán América, Pantera Negra. Estamos subiendo todo, preparándonos para Infinity War. Estamos subiendo ahora, empezando a conseguir las biometrías de Iron Man. El equipo ya de a poco va subiendo, son personajes que no me importaban, pero bueno, hay que subirlo así o así para tenerlo listo para usarlo en una review, una revisión. Obviamente de los trajes que van a salir en Infinity War, esperemos que sea un evento muy bueno, que mejore mucho más los personajes. En sí hay personajes que son muy buenos, como el Capitán América y Iron Man, que lo han mejorado mucho, pero hay otros como Pantera Negra que le falta un toque para que también se puedan usar más. Bueno, ahora con la película Pantera Negra, espero que ese, pienso yo que ese mismo traje se va a mantener, así que bueno, paro de hablar y nos vemos en otro video. Chau chau.